28 de enero, cómo me hiere esta fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. No más a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Para mí un honor el encontrarme aquí hoy rodeado de tantos amigos para unir en matrimonio a este joven y a esta señorita, hijos de tan honorables familias de nuestra sociedad como las que forman don Óscar Valderrama y su esposa, doña Esperancita Llanesa. Y por otro lado, a don Gerardo Campos y doña Virginia Morales, que han alcanzado una posición prominente gracias a una vida de trabajo honrado. A Jorge Valderrama y a Teresita Campos, que desde hoy será su esposa, los vi nacer, crecer. Y dicen que es muy vicioso. Hasta la semana próxima, cuando hayan pasado por la iglesia. ¿Qué?
¿Por qué no lo pusieron con los demás regalos? No es para los novios, es para usted, señor. ¿Qué pasa? Permítame, padre. Y anoche regresó a la casa por dinero. Un dinero que tiene guardado mi mamá. Y como ella no se lo quería dar, la golpeó para quitárselo. Y la golpeó muy fuerte, señor. Y ella se vio muy mala. Y hasta yo creo que necesita un doctor. Voy a mandar un médico para que la atienda. Y en cuanto a tu papá, de mi cuenta corre que no vuelva a tomar. Te lo prometo. Muchísimas gracias. Y lo del doctor yo se lo pago, señor. De mi primer sueldo. ¿Qué, vas a empezar a trabajar? Sí. ¿Dónde? En La Raqueta, con don Nacho Contreras. Voy a cantar. Por cierto que pasado mañana es mi primer día y me daría muchísimo gusto verlo por ahí. Ya lo pensaste bien. ¿Sabe lo que te espera? Pues si no tiene nada de malo, señor. Es como cualquier otro trabajo. Pero en cualquier otro trabajo no tienes que lidiar con borrachos ni con gente malosa. Bueno, pero yo sabré hacerme respetar. Además, usted sabe que el dinero lo necesitamos mucho por la casa. No se enoje conmigo. Y prométame que pasado mañana irá a verme. Prométame que va a ir. Está bien. Está bien, te lo prometo. Muchas gracias, señor. Mira, Lencho, llévale un doctor a Tomasa y le das todo el dinero que necesite. Y pones a Uriel a que vigile a Sergio. Y si lo encuentran por ahí tomando, que le den una entrada de riatazos, aunque lo pongan 4, 5 o 10 días en la cama. Y corre la voz en todas las cantinas que no se le vuelva a servir una sola copa a Sergio. ¿Entendido? ¿Quién sigue? Pascual, su nieta sigue muy enferma. ¿Y por qué no habías venido antes, Pascual? ¿Tantos años que tengo de conocerte? ¿Quién le digo que la busque? Soy Patricia Ortega. Dígale que es un asunto personal, por favor. Sí, señorita, un momentito, por favor. Sí, dime. ¿Está bonita? Que pase.
La van a operar, señor. Está muy malita. Un momentito, Pascual. Mi nombre es Patricia Ortega. Mucho gusto, señorita. Lamberto Quintero, para servirle. Mi asunto es un poco largo de contar y veo que está muy ocupado. Prefiero esperar mi turno. Bueno, señorita, pero pase, por favor. Muchas gracias. Pase. ¿Cuánto te va a cobrar el médico? Yo creo que como 100 mil pesos, señor. ¿100 mil pesos? No, hombre. Cualquier operación cuesta más de 500 mil. Y luego, ¿cómo vas a mantener a tu familia mientras cuidas a tu nieta? Gracias, señor. Está bien. Dios se lo pague. Avísame cómo sigue tu nieta. Hola, sí, compadre, ¿en qué puedo servirte? Pues aquí, mi hermano, te traje a mi muchacho para que hables con él. ¿Con qué es tu muchacho, eh? Está terco en trabajar contigo y además se quiere casar. Está bien, déjamelo. Nos vemos, compadre. Nos vemos, compadre. Siéntate aquí, muchacho. Ya tengo referencias tuyas, que eres muy rejego y muy atravesado. Bueno, ¿y qué sabes hacer? Nada, señor, pero estoy a sus órdenes. Pues aquí vas a empezar desde abajo. Vas a ganar poco y a trabajar mucho. Como tienen que trabajar los que no estudian. Ahora, respecto a lo que me decía tu papá, que te quieres casar a los 17 años. Ponte a pensar que dentro de 4, 5, 6 años vas a tener 5 o 6 muchachos. Vas a adquirir un gran compromiso. Y ya no vas a poder dejar de trabajar. Tú me recuerdas a mis años mozos. Estaba yo muy pobre. No tenía nada. Pero tenía una novia muy bonita. Estábamos muy enamorados. Nos casamos. Desgraciadamente se murió en el parto. Mi hijo también murió porque no tuvimos dinero para llevarlo al médico que a lo mejor me lo hubiera salvado. ¿Sabías eso? No, señor. ¿Pero cómo le hizo para hacer lo que ahora es? A puñetazos, hijo. A puñetazos. Pisoteando al que se me ponía enfrente. Como si todos a los que iba haciendo ya a un lado me lo hubieran matado. Me les trepé a todos. Lencho, a ver qué haces con este becerro. Ponlo a trabajar y velo calando en alguna que otra comisión. Ándale, mijo. Gracias, señor. Perdóneme la tardanza, señorita. Pero ¿qué le parece si vamos a comer y ahí hablamos? Por mí, encantada. Lencho, ¿qué haces cargo, eh? No vaya a pasar lo mismo que hace 3 días en la boda por lo civil. No te preocupes, Jorge. Faltan 4 días para la boda religiosa.
Tenemos tiempo suficiente para redoblar la vigilancia y para tomar las precauciones adecuadas. Ustedes no distinguen el tamaño del pleito ni las fuerzas que hay que tener para no enfrentarlo en falso. Es que este no es un pleito, es una guerra. Es una batalla de todo o nada. Tal vez sería mejor hablar con Lamberto Quintero y tratar de arreglar esto de una vez por todas. Después de lo que nos han hecho, de la gente que nos han matado. Y de la mercancía que nos ha robado. Nosotros empezamos. Fuimos los primeros en matarle gente y tratar de ganarle el mercado. Además, nos metimos en sus terrenos. No, padre, está usted equivocado. Él nos empezó a tratar como su gente, no como sus socios. Él quería el control de todo. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Si damos un paso atrás, estamos perdidos. Nunca nos quitaremos de encima la bota de Lamberto Quintero. De todos modos, ya le mandé a quien de verdad sabe enfrentarlo. No será mi hermano Oscar. Eso es estúpido. El que diga que puede matar a Lamberto Quintero es un aventurero de quinta. Es gente profesional. ¿Quién es? Ah, el nombre no importa. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, nada, nada. No más un puño de tierra. ¡Bravo! ¡Aló! ¡Salud, Belinda! Ay, qué lindo ambiente, señor Quintero. ¿Le gusta? Muchísimo, estoy muy contenta. Qué bueno, mi linda. Oiga, una pregunta así nomás por curiosidad. ¿Cómo supo usted de mí? De oídas. ¿O de vividas? Todo mundo conoce a Lamberto Quintero. Caramba, me va a sentir muy importante. Ahora dígame, mi amor, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Un reportaje. Muy sencillo. Algo así como... un día en la vida de Lamberto Quintero. Pero quiero
algo muy real, muy como es usted. Bueno, este... Con permiso, sí. Negocios, ¿eh? Canta muy bonito. Bueno, es que hace tiempo casi fui profesional. ¿Sí? Sí, pero ahora por azares del destino soy periodista. Discúlpeme la interrupción, ¿eh? No, no se preocupe. Por cierto, ¿dónde vive su esposa? No la vi en el rancho. ¿Cuál esposa? ¿No es usted casado? No, no, señorita. Tengo por ahí algunos pendientes, pero ningún compromiso serio. ¿Y Gabriela Molina? ¿La conoce? Me dijeron que es su mujer. Bueno, una de sus mujeres, porque se dice que usted tiene varias, ¿eh? Bueno, mi linda. ¿Y cómo es que sabe tanto de mi persona? Preguntando. Ya le dije, soy periodista. Curiosa. Ha sido un día maravilloso, Lamberto. Gracias. La noche puede ser mucho más bonita, se lo aseguro. De eso estoy completamente segura. Pero... ¡Lamberto! Creo que esta noche va a estar muy ocupado. Salga de sus pendientes. Y no se preocupe por mí. Buenas noches. Chula, ¿verdad? Pero no te confíes mucho. Ten cuidado. ¿Qué? ¿Miedo, Lencho? No me gustan los periodistas. Total, ¿qué puede descubrir? Y si llegara a descubrir algo, pues... Ya veríamos. Andrea. Lamberto, acabo de llegar de México. Es muy urgente que hablemos. ¿Qué pasa? Te fallé. No pude hacer nada de lo que me encomendaste. Bueno, cálmate, cálmate. Vamos a platicar. No te preocupes. ¿Cómo te fue? Bien. Todo lo que me contaste de Lamberto Quintero en la mañana es cierto, ¿eh? Pero te quedaste corta. Es un hombre muy generoso. Pero muy mujeriego.
Lo que me gustaría saber es por qué, siendo un hombre tan bueno con todos, lo quisieron matar. Es que siempre anda metido en negocios de muchos millones. Pero nadie sabe qué clase de negocios. Oye, ¿se sabe quién trató de matarlo? Ay, discúlpame. Señor, ¿me comunica México este número y me pasa la llamada al cuarto, por favor? ¿Cómo no? Gracias. ¿Te vas? Valderrama manda un emisario que quiere hablar conmigo. ¿No te tomas el té? Sí, ¿cómo no, mi amorcito? Siéntese, siéntate. Anoche vino una periodista de México. Muy guapa, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo dio contigo? No sé. Quería saber cosas de ti. ¿Qué cosas? Que si estamos casados, si tenemos hijos. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que me conociste, me quisiste y me encerraste. ¿Te encerré? Entre tus brazos, mi amor. Le dije que era muy feliz contigo porque todo lo das. Vives para dar. Y que a mí me has dado la felicidad con tu amor. ¿Hice mal? No, mi amorcito. No hizo mal. Lo que no le dije es que vivo preocupada. Porque cada vez que te vas temo que no voy a volver a verte nunca. Tampoco le dije que muchas veces despierto llorando porque sueño que te matan. Mi amor, nadie muere la víspera. Nadie. Es que van 3 noches que sueño con sangre. Son puros sueños, reina, puros sueños. ¿Por qué no dejas todo esto y nos vamos donde nadie te conozca? A empezar una vida limpia, tranquila, solos tú y yo. A eso voy ahora. Si Valderrama está dispuesto, volverá la paz. Tú bien sabes que no es solo eso. Aunque Valderrama y tú volvieran a ser socios, siempre estaría presente el miedo, el temor, la intranquilidad de esta vida que llevas. Mi amorcito, es la vida que a mí me gusta. Y ya lo sabías. Yo no estoy hecho para darte la vida como la que tú me pides. Yo nací para esto, para jugármela todos los días. Y para vivir el día como venga. Perdóname. No, mi amorcito. No se enoje. Ya me voy porque se me hace tarde. Bueno. Sí. Todo marcha sobre ruedas, no te preocupes. Ajá. Es que las cosas están resultando más fáciles de lo que yo pensaba. Sí, está bien. Ah, oye, no te olvides de decirle a Ricardo que investigue. De Sudamérica, por barco, sí. Ay. Pero ya te dije que no sé. Sí, eso sí es un cargamento muy grande. Bueno, ya no te preocupes por mí, ¿eh? Ajá. Bueno, yo me comunico en cuanto pueda. Adiós. Lencho, tú y Pedro conmigo. Nicolás, te quedas aquí. Me avisas cuando llegue el emisario. Vamos. Va a ser todo un éxito. La muchacha tiene lo suyo.
¿Por qué la contrataste, Nacho? Bueno, pues porque... porque sé que tú la quieres mucho y que proteges a su familia. Pero ella no es para enfrentarse a una bola de borrachos que buscan todo, menos oír cantar a nadie. Ella es diferente. Es buena. De todos modos, yo la cuidaré personalmente, si quieres. Sí, sí, pero su lugar está en su casa, atendiendo a su madre, a sus hermanos, y cuidando a su padre que no se emborrache. Pero es una mujer que tiene su carácter bien plantado. Y va a ser difícil hacer que desista de la idea. Ahora, si tú quieres, la despido. No, 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 Nacho. ¿Cuánto le estás pagando? 40 por noche. Dale 200,000 y después hablamos. Como tú digas, Lamberto. Gracias. Te mandé preparar esto y cerré el lugar. Está bien. Ven. Susana, tanto tiempo sin verte. Nunca es tarde para comer si la sopa es buena. Has cambiado, ¿eh? ¿Y he cambiado para bien o para mal? No, no, no. Está bien, está bien. ¿Qué gustas tomar? ¿Esto o champán? Coñac. Coñac. Por el gusto de volver a verte. Salud. Me imaginé que el enviado de Valderrama fueras tú. Pero por los lazos familiares, pues hay que trabajar con él. Saben que me estimas y que yo te sigo queriendo. No, y no ande raro, no ande raro. Ahora que lo veas, dile que siento causarle tantas molestias y que es una lástima que me guste, pero me gusta mucho seguir viviendo. Mi muerte lo iba a librar de muchas, muchas dificultades. ¿Pero qué quieres que haga? Si no me muero, pues de modo. ¿Cómo eres mulo, Lamberto? Valderrama quiere que lleguemos a un arreglo. Arreglo que ha sido violado en todas sus partes. ¿Quiere parar el pleito? No, yo no lo empecé. Mire, mi amor. Yo le dije a Valderrama que le parara el negocio por unos días. Hasta nuevo aviso, que las cosas se estaban poniendo mucho, pero mucho, muy difíciles. Pero no me hizo caso. Siguió trabajando por su cuenta. Y empezó por quitar de en medio a toda la gente que le estorbaba. A mi gente. Me mató a muchos. Gente que me era fiel. Y eso, mi amor, eso es una traición. Y en este negocio, la traición se paga con la muerte. A veces me das miedo, Lamberto. Tú no tienes nada que ver en este negocio. Oye, esto está muy fúnebre, ¿no? ¿Qué pasó con esos músicos? Mira, Lamberto, como sé que te gusta la banda, te traje de Mazatlán La Costeña, de Ramón López Alvarado. ¡Pues venga!
¿Te acuerdas cuando me llevaba a serenata? Pero ¿cómo no voy a acordar, mi amor? Nos dábamos unos peleadones bárbaros. Pero qué reconciliaciones, Chihuahua. Cántame algo. ¿Cómo no? ¡Moncho! ¡Ven para acá! ¿Cuál le cantábamos, Moncho? Ando que me lleva. Pues venga, échatela. Para querer a quien quieras, cuando quieras, ¿no? Oh, a quien se pueda. Y dejar a quien quieras, cuando quieras. O que me deje quien quiera, cuando quiera. Por eso vives solo. ¿Y por qué me dejaste, mi amor? Te fuiste. Y luego te rejuntaste. Y mira nomás con quién. ¿A poco te hubieras casado conmigo? A lo mejor. Pero dice un dicho que agua que no hace beber
Déjala correr. Me voy. Para nada entonces. No, mi amor, nada es para nada. Lo que tenía que decirte lo dije muy clarito. Y ya verá Valderrama que lo que tengo que hacer lo hago sin darle tiempo al tiempo. Adiós, Susana. ¿Funcionó? ¡Imbécil! ¿Qué le voy a decir a Valderrama ahora? Falló. ¿Qué haremos ahora, señor? No sé, pero tenemos que actuar con prisa. ¿Se te ocurre algo? ¿Por qué no me dijiste que era Susana? Tú sabías que yo la quería. ¿Por qué no me lo dijiste? Cálmate, Oscar, por favor. ¡No te metas! ¿Por qué no me lo dijiste? No ganaba nada con decírtelo. Ella se ofreció. Yo no la manté. De todas maneras, es culpa tuya. Esto no te lo voy a perdonar. Nunca. Yo la quería. Era mi amante. Tú y Lamberto Quintero me la quitaron. Pero ya que tú no puedes hacer nada con Lamberto Quintero, ¿eh? Yo sí sabré dónde pegarle, dónde más le duela. Te lo juro. ¡Lo juro! ¿Qué tuvieron que mandar a Susana? Vámonos de aquí, Lamberto. Por favor. Antes de que sea demasiado tarde. Podemos empezar en cualquier otra parte, donde nadie nos conozca. Valderrama ya ha ido demasiado lejos. Thank you.
Buenos días. Hola. ¿Se puede? Claro, pasa. Adelante. Ese ahí, por favor. Este acá. Y estos dos acá. Eso es todo, gracias. Pueden retirarse. Es de parte de Lamberto Quintero. Así es en todo. Además, te manda esto. ¿Qué es? ¡Guau, chiquita! Entraste con el pie derecho. Son turquesas y brillantes en oro blanco. ¡Ay, eso debe costar una millonada! Oh, ¡qué linda! Bueno, te dejo. A ver. Tengo una cena hoy para la mujer más linda que he conocido. Lamberto. Salud. Salud. A propósito, ¿cómo le fue con sus pendientes la otra noche? No, señorita, no fue nada serio. Vinieron a pedirme un favor y después nos fuimos a cenar, eso fue todo. ¿Qué usted está acostumbrado a que las mujeres le pidan favores? Ay, mejor dígame, ¿le gustaron las rosas? Son preciosas, Lamberto. Gracias. Pero esto no lo puedo aceptar, de ninguna manera. ¿Por qué? Ya le dije, soy periodista, se puede malinterpretar. ¿Usted cree que es soborno? Yo no tengo nada que ocultar. Y mucho menos a una persona tan preciosa, tan linda. Qué bonita es usted. Acá tampoco hay nada. Pensándolo bien, sí tengo algo que pedirle, pero lo que le voy a pedir no se compra con nada en el mundo. Sale de adentro. De aquí. Perdona que los interrumpa. ¿Qué quieres, güey? Ya hablan por teléfono. Es urgente. Con su permiso, señorita. ¿Otro pendiente? No, no, mi linda, no, mi linda. A veces también trabajo. Permiso. ¿Eh? Pues resultó ser periodista. Ajá. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, vete al rancho y espera mis órdenes. Está bien. Oye, el muchachito hizo muy buen trabajo, ¿eh? Es de buena cepa, te lo dije. Ah, ándale pues, ahí nos vemos. Hasta luego. Ya no interrumpas. Disculpe. No se preocupe. Estar sola me hizo bien. ¿Tan mal le caigo? No, al contrario. Ahora es usted el que me malinterpreta, ¿eh?
¿Entonces? Me quedé pensando en usted. Creo que he sido muy injusta. ¿Pero por qué? Yo no tengo ningún derecho de ponerme celosa. Aunque, al fin y al cabo, los celos también son una puerta hacia el amor. Quizá haya alguna manera de que yo acepte esto. ¿Cuál? Que me responda con franqueza una pregunta. A ver. ¿Cómo es que un hombre tan bueno como usted, que ayuda a todo el mundo, lo han querido asesinar? Es que hay gente muy mala en este mundo, mi amor. Y usted lo ha de saber, ¿no? El poder y el dinero traen muchos amigos, pero también muchos enemigos. Ya ve, siempre que le pregunto algo se va por otro lado. Oiga, pero vamos a cambiar el tema. ¿Por qué no me canta una canción? Bueno, ya usted la oí el otro día, tararea una canción y la canta muy bonita, ¿sí? ¿Usted conoce las lindas y preciosas canciones de mi lindo Sinaloa? Sí, algunas me gustan mucho. Por ejemplo, ¿usted conoce una que se llama Mi Gusto Es? Esa de... Héctor, Pedro, ándele. Salud. Salud. ¡Véganse, muchachos! ¡Pásenle! ¡Vale, muchachones! ¡Esos son mis viejos! ¡Viva Sinaloa! ¡Pásenle! ¡Vente, mi Moncho! Siempre estamos contigo, Lamberto. Mucho gusto saludarte, mi querido Moncho. Qué bien que vienes. Igual, Lamberto. Mira, la señorita Patricia Ortega es periodista de México. Mucho gusto. Está visitándonos. Este es el señor Ramón López Alvarado. El mero mero de todo el estado de Sinaloa. Tiene la banda más popular y la más buena. La banda La Costeña. Así es que vamos a cantar esa que estuvimos ensayando. ¿Cómo se llama? Mi Gusto Es. Mi Gusto. ¿Cómo no? ¿Te la avientas? Con todo gusto. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Le echamos? Adelante, pues. Vámonos. Y la vamos a cantar bonito. ¿Cómo no? Ok. Salud. Yo te de seguir amando, mi gusto es.
que me den de balazo. Topen eso, que al cabo mi gusto es. No que no, no que no. Qué bonito. Ahora, usted me va a cantar una canción, pero digamos antes salud. Salud. Porque hay que estar a tono. Salud. Salud. Ah, me va a cantar una canción. ¿Pero con banda? No, no con banda, espérenme tantito. ¡Héctor! Sí, señor. Salud. Salud. Pásenle, muchachos. Pásenle, acomódense aquí, por favor. ¿Se sabe no soy santa, muchachos? Sí, señorita, ¿cómo no? Dices que me quieres porque soy tan buena. Dices que me quieres porque soy sincera. Dices que me quieres porque no doy miedo. Te advierto, yo no soy santa en el amor. Yo no soy santa, me gusta el vacilón. No tengo nicho, ni me gusta el sermón. Me gusta el baile y más que un danzón. Bailando lo apretado al estilo Nuevo León. Yo no soy santa, te voy a pedir perdón. Fingir jamás podría porque tengo corazón. Si quieres por las buenas, tendrás toda razón. Pero si a las malas vamos, ya verás qué brava soy. Que para ti no represento un reto. Dices que me quieres porque soy tan quieta. Pero te engañas, yo tengo mañas en el amor. Yo no soy santa, me gusta el vacilón. No tengo nicho, ni me gusta el sermón. Me gusta el baile, más que sin danzón. Bailando lo apretado al estilo Nuevo León. Yo no soy santa, te voy a pedir perdón. Jamás podría porque tengo corazón. Si quieres por las buenas, tendrás toda razón. Pero si a las malas vamos, ya verás qué brava soy. Yo no soy santa, me gusta el vacilón. No tengo nicho, ni me gusta el sermón. Me gusta el baile, y más que sea un danzón. Bailando al apretado, al estilo Nuevo León. Yo no soy santa, te voy a pedir perdón. Fingir jamás podría porque tengo corazón. Si quieres por las buenas, tendrás toda razón. Pero si a las malas vamos, ya verás qué brava soy. Mi padre empezó esta guerra y yo la voy a terminar. No pararé hasta haber muerto a Lamberto Quintero. Por amor de Dios, deja las cosas como están. Entre tu hermano y tú, van a acabar también conmigo. Por favor, madre. Las familias esperan. Quieren presentarme sus respetos. Déjame solo. Que pasen. Estamos contigo, Jorge, como con tu padre. Gracias. Eres el jefe ahora, Jorge. Sigue contando con nosotros. Gracias. Lo lamento mucho, Jorge. Gracias. Oye, hija, ¿y Oscar ya apareció? No, y seguramente no sabe nada de su padre. Si no, ya estuviera aquí. Claro. Oh.
Lamberto Quintero. ¿Lamberto? María. Ay, qué gusto me da verlo por aquí. Qué bueno que vino. Qué lindo cantas. Te felicito. Qué bonita eres. Muchas gracias. ¿Cómo están por tu casa? Muy bien, bendito sea Dios. Además, yo quería agradecerle todo lo que ha hecho por mi papá. María, ¿por qué no dejas de trabajar aquí? No tienes necesidad de trabajar aquí. Pero si usted sabe que nosotros vivimos de lo que yo gano, don Lamberto.
María, ya te lo he dicho en muchas ocasiones, te lo vuelvo a repetir. Permíteme que te ayude, que te proporcione todo lo que necesitas. Pero usted no se da cuenta de lo mucho que yo me apeno con lo que nos da. Yo lo quiero a usted por lo que es, no por lo que tiene. Oye, Lamberto, esta muchacha sí que te llegó. Pues fíjate que sí, Nich. Sí me ha llegado. La quiero mucho. Yo he tenido a muchas mujeres. Muchas. Pero María es tan diferente. Es una gran mujer. Es tan distinta a todas las demás. Si yo viviera otra vida, o si yo fuera otra persona, bueno. Vayan por Patricia. ¿Por dónde salió el sol? Con permiso. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Venía yo nada más a devolverle el dinero que le mandó usted a mi mamá con Uriel. Muchas gracias. Bueno, y también le traía yo una mascada que le compré. Es para usted. María, María. Pero mira qué chulada, bien nomás. La voy a poner, ¿eh? ¿Sí le gustó? Muy bonita, muy bien. Pero esto... ¡Ah, qué María! Venga para acá. ¿Cómo has estado, eh? Muy bien, señor. Bendito sea Dios. ¿Por tu gracias. Casa? Todos bien. Gracias. Voy a presentar a la señorita Patricia. Es periodista. Mucho gusto. Igualmente.
Bueno, con permiso, yo ya me voy. Quédate un momentito. Un ratito. No, no puedo. De veras, don Lamberto, gracias. Quédese. Me gustaría mucho platicar con usted. No, mejor en otra ocasión. No quiero interrumpir. Ya me tengo que ir. Se me hace tarde. Espérate, María. Que te lleven. No, ahí está mi hermano esperándome afuera. De veras. Gracias, señor. Ay, qué María. Hasta luego. Dios, María. Hasta luego, don Lamberto. Ay. Es muy bonita, ¿verdad? No hay otra mujer como ella en toda esta región. El hombre que se case con ella va a ser muy afortunado. Me da la impresión de que María te quiere mucho, Lamberto. Y tú también la quieres a ella. No te engañes. ¿Tú crees? Sí. Ella se merece a alguien mejor que yo. Será mejor que no la veas, Lamberto. Esta es obra de un loco. De un sádico. Me informaron que vieron rondar por aquí a Óscar Valderrama. Uno no se mete con las mujeres. Ajá. Y Susana, ella se ofreció. Y aparte actuaba por su cuenta. De todas maneras, Lamberto la mató. Entiéndelo. Esto es cosa de hombres. Ahora vamos a tener que cuidar a las mujeres de día y de noche. Y todo por tu culpa. Bueno. Es Lencho de parte de Lamberto. Quiero hablar contigo. Está muy enojado. Bueno. Dice Lamberto que lo que hiciste no tiene madre. Fue un error, déjame explicarte. Los errores se pagan y no con explicaciones. Esto sí. Fue Óscar que actuó por su cuenta. Lo hizo bajo tus órdenes. Te digo que no. Él estaba muy dolido por lo de Susana. ¿Quieres que haya arreglo? Claro. Y es hora de que vivamos tranquilos, de que le pongamos fin a esta guerra. Entonces quiere que le mandes la cabeza de Óscar. Lamberto está loco. Tienes 12 horas para hacer lo que se te manda. Si Lamberto le toca un pelo a mi hermano, la va a pagar muy caro. 12 horas, Jorge. Un imbécil. Ahora, aparte de tener vigiladas a las mujeres, te voy a tener que cuidar a ti. Sam, Manuel. Llévense a Óscar a la bodega de Presa Mocha y que 3 de los muchachos se queden vigilándolo hasta que yo les mande avisar. Sí, señor. Mira con ojos de compasión a tu sierva Gabriela, a quien has llamado del seno de su familia. Bendice el amor que siempre tuvo a los suyos en la tierra y haz que desde el cielo pueda seguir ayudándoles. Toma bajo tu protección misericordiosa a quienes ella ha tenido que abandonar en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que tu infinita bondad, Señor, nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada y mitigue nuestra tristeza con la esperanza de que tu hija Gabriela
vive ya en tu compañía por nuestro Señor. Amén. Lencho, Lencho, ¿me oyes? Llévales el mensaje de Lamberto Quintero. De Lamberto Quintero. Que vino, porque usted es la única que lo puede controlar. Gracias. Ya llevamos 3 días con sus noches así. Se juega a ganar.
morir. La necesidad de no dejarse fregar. La necesidad de matar antes de que te maten. Aunque a veces mueren inocentes. Ya no tome, por favor. María, ¿cómo te preocupas por mí, María? Linda María. María. Y ahora a descansar. Todo mundo, tu otra copa. No, ya no le hagan caso a ustedes. ¿Quieren matarlo o qué? Yo lo llevo a descansar. Vamos. A ver, ayúdame tú. Ay. Ven, ven. Pero esta no es su recámara. ¿No? Pues ni modo, ya total que se acueste aquí. A ver, no la meto. Ahora ya si quieres, vete tú a descansar. Yo me quedo con él por si algo se le ofrece. Gracias, señorita. Le traje su desayuno. ¿Ah, sí? Coma, le va a ser bien. ¿Tú lo preparaste, María? Sí. Para usted. Lo primero es esto. ¿Y tú qué haces aquí? Pues anoche me fueron a buscar los muchachos. Tenían miedo que usted cometiera alguna tontería. ¿Anoche? Sí. ¿Quiere decir que te pasaste aquí toda la noche? Ajá. ¿Por qué? Porque... porque no me gusta verlo como lo vine a encontrar anoche. Yo quisiera siempre verlo contento y alegre. Y no como estaba usted anoche. ¿Estás llorando por mí? No. María. ¿Tú me quieres? ¿De veras me quieres? Sí, siento que lo que a usted le pasa es como si me pasara a mí. Mira, me voy a casar contigo. ¿De veras? De veras, para que así me aceptes todo lo que nunca me has querido aceptar. Y me voy a casar contigo por todas las leyes. ¿Veras? Sí. Dame una semana para terminar con todo lo que tengo que hacer y nos casoreamos. Una semana. Una semana. Me hace muy feliz. ¿Y tú a mí, María? Chihuahua, mira nomás dónde vine a caer. ¿Eh?
Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente. No quiero de mi mente separarte. Te amaré, vida mía, eternamente. Seré un esclavo para adorarte. Y en vez de maldecirte solamente, te adoro y te idolatro ciegamente. Acuérdate de mí por un momento. Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te idolatra eternamente. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente. No quiero de mi mente separarte. Yo que creí que eras la mujer que había llegado para quedarse. No fuiste la única. ¿Sabes? Lo único que me molesta de mi trabajo es que cuando una se está encariñando con las personas, se van. Y ya no vuelve uno a verlas nunca. Algún día vendré de paseo. Ojalá. Cuídate mucho. Tú también. Adiós. Vine a despedirte y a desearte muy buena suerte. Sabía que lo nuestro era pasajero. Ojalá logres ser feliz, Lamberto. Patricia, algún día vas a encontrar al hombre que verdaderamente te haga feliz. Thank you.
Adiós, Patricia. Adiós, Lamberto. Mira nomás qué bonita casa. La quieres para María, ¿no? Sí. Cómpramela. Pues es tuya, la compré hace un año. ¿Ah, sí? Pues entonces mándala a mueblar. ¿Cómo? Pues está mueblada, hombre. Trajeron los muebles de Viena. ¿De veras? Ay, yo. Pues entonces ya fregamos. Vámonos. ¿Ahora es Lamberto o yo? Mira, mi amor, yo mandé traer este vestido de la capital y yo lo quiero ver. Ah, pues no se va a poder. Ya mañana va a tener suficiente tiempo para verlo. Lo mismo es ahorita que mañana. No, ¿cómo cree? ¿Que no sabes que es de mala suerte que el novio vea el vestido antes de la boda? Yo no creo en esas cosas, mi Pero amor. Yo sí, así que no se va a poder. Vámonos. Hasta ¿Me mañana. ¿Me sí, corre? Señor. Entonces, deme pecho. Mira, no abandona. Ay, chihuahua. Vamos a la calle. Arréglate al juez y al señor cura. Y te traes todas las flores de Culiacán para que me arreglen la iglesia. Aunque tape el altar. Aunque lo tapes. Y te contratas todas las bandas de Sinaloa. ¿Todas? Todas y todas las charandas de Michoacán y todos los mariachis de Jalisco. Esta boda tiene que salir muy padre. Caramba, Lamberto, pues nunca te habíamos visto tan feliz. Qué bueno que vas a sentar cabeza. Ya era tiempo, hombre. Alegre y enamorado. Platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le ardiendo, quedaron no hay par de en mi carne. Estoy agotado, deshecho de son. Tierra blanca, tú que lo viste
pasar. Recuérdales que al Alberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro que hace falta en la...